Traders, bienvenidos a esta sesión denominada Puntos Calientes, donde estamos evaluando las noticias relevantes en todos los activos. Comenzando con el miércoles 8 de febrero, 9 15 am, a antes de la apertura de la sesión eh, americana de los Estados Unidos. Va a estar hablando Williams, un miembro muy importante de la FOMC, así que mucho cuidado para operadores de Standard Poor's, NASDAQ y obviamente esta divisa jueves 9 de febrero 4.45 en la sesión eh, europea la libre esterlina se va a ver afectada por las, una audiencia de informes sobre la política monetaria el viernes 2 el perdón el viernes 10 a las 2 am también eh, noticias sobre la libre esterlina y el producto bruto interno ya para las 8.30 am eh, hora nueva york siempre hablando el dólar canadiense se va a ver afectado por noticias del cambio de empleo y la tasa de desempleo y ya a las 10 am sobre el dólar estadounidense se va a estar hablando el sentimiento del consumidor que puede llegar a estar moviendo, moviendo significativamente los mercados. Ya el sábado, sin noticias.